Amigos de Halcón Lucha Libre, nos encontramos con una ya vieja conocida de la revista, La Practicante. ¿Cómo está? Bien, muy bien, Fabiancito, gracias, aquí en la conferencia. Un nuevo reto para esta gran luchadora como lo es La Practicante, en Promociones Humo, una lucha donde enfrenta a luchadoras ya conocidas en Monterrey, pero también un talento joven de aquí de la ciudad. Mira, llevo de compañera y de pareja a una gran luchadora como lo es Sky. Trae la juventud, yo traigo la experiencia. La Gata Pulgosa, pues no sé ni quién sea, no tengo la fortuna, ni el gusto, ni el disgusto de conocerla. Pero ¿qué crees? Que se tomen y se amarren bien las agujetas, porque no van a quedar ni nada, ni su colita de la gatita, ni de la otra niña, no sé cómo se llama, que viene de Monterrey. A lo mejor traen experiencia y todo, pero no la experiencia que traigo yo. Y aunado con la experiencia que trae Skyde, las vamos a deshacer. El regreso de la promotora Humo para las luchadoras las beneficia muchísimo, ya que regresan la lucha femenil en todos lados. Así es, y creo que es el único patrón que nos ha ayudado, nos ha dado el lugar como mujeres y nos respeta, porque solamente ahí las mujeres mandamos, ¿no? En Humo, gracias al señor Beto Montemayor, que siempre nos da esta oportunidad, ¿sí? Y que más ahorita también, festejando los 30 años de seductora, que aparte es mi amiga, es mi compañera, y pues aquí andamos, aquí estamos. En un lugar de lucha libre como lo es el Car de Crash, festejando 30 años, festejando el regreso de la promotora Humo, ¿qué viene para La Practicante después de este compromiso? Vienen muchos triunfos, vienen muchas cosas, sí, creo que era lo que estábamos esperando ya, el reabrir y el poder volver a luchar, pisar las arenas con público, ¿no? Creo que la mejor satisfacción para el luchador es el tener el público cerca de uno. Bien, lo dice, ¿qué experiencia le dejó esta pandemia? Híjole, pues aburrición de la casa, ¿no? Bueno, sin dejar de estar entrenando, pero no es lo mismo, ¿no? Tener una función donde el público se te acerca, donde el aficionado te agarra, te pide el autógrafo y estar en contacto con el público. Y pues, qué bueno, Humo lo hace posible y el señor Beto Montemayor. Un saludo para toda la gente que la ve en Halcón Lucha Libre. Gracias, igualmente les mando saludos y no se pierdan este 26 de junio en Crash, que está ubicado cerca del Metro Musquis. Ahí los esperamos, festejando los 30 años de seductora. Y claro, no dejen de ir, porque vamos a deshacer a las gatitas y a la otra chica que anda por ahí. Nosotros somos Halcón Lucha Libre, ella es La Practicante. Vámonos.